La verdad, ¿qué les pareció la nueva introducción? Esta que es de nuestro nuevo programa, El Giro Sustentable con Sergio Mariscal. Y estamos muy orgullosos de tenerlo aquí porque estamos iniciando nuestro ciclo escolar con este tema que es de interés global. ¿Cómo vamos a hacerle para que nuestro planeta no se vaya al bote de basura? Y estamos haciendo un esfuerzo de GES TV, de GES Media, está aportando porque hagamos algo por el medio ambiente. Bueno, nosotros ponemos las cámaras, el conocimiento, la experiencia, las técnicas, las alternativas las pone mi querido Sergio Mariscal. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Pues de lujo. ¿Aprendido? Porque luego... Ahora sí está aprendido. Ahora sí está aprendido. Pues de lujo, muchas gracias por la invitación. Antes que otra cosa, muy buenos días a todos. Ya tardes casi, ya a mitad de semana. Y pues efectivamente estoy de vuelta, gracias por la invitación, por la nueva reprogramación. Vamos a estar, según sea grabado o según vayan a transmitir ahí en sus escuelas secundarias técnicas, El Giro Sustentable, por acá cada miércoles, cada mes con nuevas sorpresas, con nuevos temas, todo en relación al giro sustentable, precisamente tratando de coadyuvar a que se forme una conciencia, que haya información, a que exista esa inquietud incluso, ¿no? De que tenemos que hacer algo para mejorar el ambiente. Tenemos que hacer algo por mejorar el ambiente. Fíjate que hace rato se presentó la secundaria técnica 24 y ellos, las chicas de tercer grado, están desarrollando un proyecto para construir jardines verticales, no solamente para soportar el asunto de la contaminación atmosférica, sino sobre todo para el asunto de la contaminación ambiental de ruido, porque esa escuela está muy cerca del aeropuerto y es algo que a mí me llamó mucho la atención. Pero bueno, lo que quiero enfatizar con esto es que Secundarias Técnicas está haciendo lo suyo, está aportando trabajo con los chicos en los planteles, y gracias con tu apoyo seguramente podemos construir más proyectos que se lleven al cabo en cada una de las escuelas. Pues está padrísimo, la verdad que chavos de secundaria, incluso desde las primarias, pero ya como mucho más materializado en cuanto al conocimiento científico en las secundarias, estén desarrollando este tipo de proyectos. En la temporada pasada, por cierto, antes de que tuviera la presentación de que hiciste gala, ahorita que, por cierto, les quedó padrísimo, muchas gracias, El Giro Sustentable con Sergio Mariscal, estuvo bien bueno. Sí. No estaba la temporada pasada, seguramente por ahí algunos ya se acordarán de que estábamos platicando algunas cosas locochonas también hace algunos meses, y estuve con los muchachos de la Escuela Secundaria Técnica que desarrollaron el proyecto de la Seco a la Antártida. Sí, no, eso es maravilloso. Son chavos que, no sé si estuviste con los que desarrollaron la captación de agua o con los chicos que hicieron el asunto de las camas productivas. No, pues... O con todos. Vale, que me invitan, ¿no? No, pues estuve particularmente con los chicos que hicieron el proyecto de la Seco a la Antártida, donde su proyecto era desarrollar cultivos de plantas comestibles y medicinales. Exacto. En piedra volcánica, que es el terreno que más prepondera en el sur de la ciudad. Exactamente. Que es por donde está su secundaria, ahí en el Estadio Aztec. Tienen unas ideas revolucionarias, la verdad, bien padres, a las que yo los exhorto, les hago la invitación a todos a que le entren, a que tengan esa, como decía, esa inquietud para desarrollar algún tipo de estos proyectos. Lo de los muros verdes, los muros verticales, los huertos verticales, ¿sí? Las azoteas verdes, son cosas que están en boga hoy en día, que la verdad están, por un lado, están dejando mucha lana. Sí, que claro. por utilitarismo es lo menos importante. Lo menos importante, sí, claro. Exactamente. Porque son proyectos y son algunos diseños que le dan un aspecto diferente a la ciudad. Imagínate una ciudad verde, ¿no? Toda con muros verdes, con techos verdes, donde bueno, que no se sienta tanto bochorno, porque amortiguan el calor, el ambiente está más fresco, hay más humedad, pero en realidad es un ambiente más agradable. ¿Quién no conoce una ciudad donde camina y se siente hasta seco de la garganta? Exacto. Como que
pica la nariz, una cosa muy desagradable. Y en una ciudad tal como la es el Valle de México, donde las corrientes de aire tardan mucho en salir del valle. Exacto, sí. Es un, todo lo verde, bueno, las plantas, son sumideros de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que captan el dióxido de carbono, el dióxido y el monóxido de carbono para justamente llevar a cabo el metabolismo particular de las plantas. Entonces nos están librando, por un lado, de la contaminación ambiental por dióxido, monóxido de carbono, que son de los gases muy, muy contaminantes. Incluso toman partes trazas, se dice, cuando son partes pequeñitas, ¿sí?, de metano. El metano es un gas 54 veces más peligroso que el dióxido de carbono en términos de retención de calor. Ese es uno de los gases más importantes o más peligrosos en lo que al efecto invernadero se refiere. A eso iba. Si nosotros estamos generando metano en la Ciudad de México, no solamente tenemos la condición geográfica, que estamos como en una olla. En una olla, aparte la estamos calentando. Aparte la estamos calentando, ¿no? Exacto, imagínatenos ahí ya como como en un caldo, ¿no? como en un caldo. Y justo estamos en un caldo. Y esta cuestión de los muros verdes, de los huertos verticales, pues llevan a cabo esa función, por un lado. Por el otro, la verdad es que se ven muy bonitos. Embellecen y le dan una plusvalía a aquellas estructuras, a aquellas casas habitación, aquellas oficinas donde se instalan. De hecho, la cuestión esta de instalar muros huertos verticales o muros verdes o azoteas verdes, les da un plus a aquellas compañías o aquellas oficinas donde se están instalando. Le da un plusvalor, las hace, digamos, infraestructuras económicamente viables, sustentables y atractivas. La gente desearía vivir en un lugar donde se está fresco, se vive bien, claro. De vez en cuando se come un rabanito, una zanahoria, ándale, ¿no? Ándale. Por ejemplo. Imagínate, vas caminando hacia tu oficina. Ay, se me antojó un rabanito. Rabanito, venga, ¿no? Presta un rabanito. Una calabacita, ¿no? Una acelga. Vámonos. Ya llegué. ¿Qué de nuevo, viejo? La zanahoria. Estaría bueno. Sí, ¿no? Excelente. Y así como estos proyectos que tienen pues muchas virtudes. En general, los proyectos sustentables se pagan solos, ¿no? Muchos dicen, es que, híjole, es una inversión sota. Carísimo. Y es muy caro, las celdas fotovoltaicas. El mantenimiento. ¿No? Exacto, la recirculación de aguas grises, los baños secos que ya no usan agua, que ya, por cierto, hay en muchos establecimientos comerciales. Pues, guácala, ¿cómo baños secos? ¿Cómo no le voy a echar agua? Sí, ¿no? ¿Cómo no le voy a echar agua? Son técnicas, ecotecnias, técnicamente llamadas, y tecnologías innovadoras que, además de darle un plusvalor, además de embellecer el panorama, el paisaje, lo que sea, se pagan solitas. Es una inversión que se recupera en un par de años. Digo, también depende mucho del tipo de proyecto, pero de ahí se está pagando solito. Imagínate ahorrarte... La energía eléctrica. Exacto, la energía gas, eléctrica, el gas, exacto, el agua. Calefacción cuando hace frío y refrigeración cuando hace calor. Exacto. Sí, y justo qué bueno que entramos en materia, porque me gustaría tocar dos temas el día de hoy muy interesantes. A ver. Uno, en cuanto... Estoy acabando. Uno, en cuanto a lo que el agua respecta, es la huella hídrica. ¿Qué cosa es la huella hídrica? Bueno, la huella hídrica también se conoce en otros aspectos como agua virtual. ¿A qué se refiere? Bueno, como agua virtual. Si agua yo virtual. Bebo, yo me la bebo, yo la siento. Yo la siento, la veo. No existe. No huele, ni sabe, ni se ve. Pero la veo, ¿no? Por ahí en sus pantallas ya está, seguramente van a estar viendo algunos datos de cantidades de agua que se requieren para ciertas cosas. Esto es a lo que nosotros llamamos agua virtual. ¿Por qué agua virtual? Pues porque no necesariamente el agua que estamos consumiendo o el consumo último que nosotros estamos haciendo de esa agua es el agua que se necesitó para todo el procesamiento, para obtener eso que nos estamos echando en un taco. Por ejemplo, vamos a ver aquello que tiene más, que tiene una huella hídrica mayor, que es la carne de res. Ahí justamente como un poquito más a la izquierda. La carne de res,
Fíjense, necesita... A ver, un poquitito más chiquito. Ahí está. Necesita 4.500 litros. 4.500 litros. ¿Es 4.500 o 45.000? A ver, se puede hacer un poquito más chiquito, más grande. Ahí está. Bueno, perfecto. Ahí es, no importa si se ve, no importa si no se ve. Ahí está. Imagínense, son 45.000. Ahora sí ya lo estamos viendo. 4.500, ya me está fallando un poco la visión por acá. Ahí está. 4.500. Esa es una de las cosas que requiere pues más agua, pero si ustedes se fijan, cuando ustedes echan un taquito de a lo mejor un kilo de cecina o de bistec o de lo que sea que tenga la carne de res, pues ahí no va toda esa agua. En realidad, toda esa agua se requirió desde regar las plantas que se comió la vaca y después de todo el agua del procesamiento que requirió en la planta donde se procesó. 4.500 litros. 4.500 litros. ¿Para una res? Para un kilo. ¿Para un kilo? Para ¿cuánto dice ahí? 300, para 300 gramos. ¿Para 300 gramos de vaca? Imagínate, 300 gramos de vaca, una vaca mayor de andar como en los 650 kilos. 300, para 300 gramos de vaquita. Se necesitaron 4.500 litros de agua. 4.500 litros de agua. Desde el agua que se necesitó para regar las plantas que se va a comer la vaca. O los granos, para hacer crecer los granos. Ajá. Que se va a comer esa vaquita. Luego... para la refrigeración de la carne, para antes el procesamiento de que le mocharon por aquí, le cortaron por allá, la filetearon por acullá. La limpieza. La todo limpieza, eso. Exactamente, todo el agua de refrigeración de algunos procesos. Para 300 gramos. Para 300 gramos de... Oye, pero eso te lo comes en un taco. Bueno, yo no. Yo sí paso, pues yo soy vegetariano, ¿verdad? Ahí yo paso. Pero es un guiso para una familia muy modesta de 4 o 5 personas. Exacto. ¿A eso te refieres con que es agua virtual? Todo eso se consumió, todo pero eso se consumió, no lo viste. Pero no se vio. Exacto. Lo único que se vio es la poca agua que lleva esa carne cuando te la estás comiendo. ¿Y esa es la huella hídrica? Esa es la huella hídrica y ahí tenemos algunas huellas hídricas de otros artículos. Por ejemplo, la huella hídrica para una manzanita, ¿no? A que ver. Es lo primero, la de hasta arriba. A ver si nos regalan ahí esa está para el huevo, para el pan, la huella hídrica para un pedacito de pollo, para el puerco. 70 litros para una manzana. Para una manzana, para un pedacito de puerquito, etcétera. Pero no nos limitamos nada más a el agua que se requiere para artículos de consumo primario, es decir, para artículos que nos vamos a comer. Por ejemplo, la huella hídrica para un pantalón de mezclilla. Ajá. De talla promedio. ¿Como yo? Exacto. ¿Soy talla promedio? Sí, claro. De talla promedio, como la de César, justamente, es de 10.850 litros. ¿Se gasta más en un pantalón que en una vaca? Imagínate. Y no me la como. Y eso que yo no me lo como, nada más es para andarlo vistiendo. Es mejor andar vistiendo ropa de algodón o de lino, incluso. Ajá. Algunas otras cosas, ¿no? La mezclilla, pues, es una moda que, por cierto, no era moda en la década de los 50s. Se puso de moda en los 60s. En los 50s usaba para los obreros, ¿no? Exacto. La mezclilla era particularmente para los obreros que trabajaban en las fábricas y todo. Sí. Para que no se fueran a dar en la torre en las piernas, ¿no? En los tobillos, todo con la maquinaria. Por la resistencia que es la ropa que traemos de mezclilla. Exactamente. Entonces, para un pantaloncito de mezclilla, 10.850 litros. Para, por ejemplo, ahora que casi no se nos da andar con el iPhone y con el no sé qué y con el los iPod. Teléfonos y inteligentes. Toda la cosa electrónica. ¿Sí? De aproximadamente 10 por 7 centímetros. Un aparato que tengo aquí. Exacto, 10 por 7 centímetros. Ándale, una cosa. 10 por 7, 5 centímetros. Sí. No le está en 13.500 litros. No me digas que gasto más... que el pantalón. Por andar con el cel, o sea, ¿no? Cada llamada me estoy consumiendo agua. Exacto. Que el planeta está perdiendo. No al hablar, más bien al adquirirlo. Cuando se produjo. Exacto. Y, a ver, otro para los zapatos, por ejemplo, 8.000 litros. 8.000 litros. Andar de guarachito, ¿no? Sí, ya veo. Para una computadora,
Y con eso terminamos la cuestión de la terrorificación. Sí. 20,000 litros. 20,000 litros para una oye, laptop. Pero, a ver, le voy a hablar de usted, ingeniero. Ah, gracias. Dígame usted, ingeniero. Licenciado. ¿Cómo puede decirme que una computadora ocupa agua? Ah, en la manufacturación. En todo el proceso de manufactura de la computadora y de los electrónicos en general, también se utiliza mucha agua en los procesos de refrigeración, en los procesos de enfriamiento de algunos minerales que llevan ahí. Para desde la extracción de los minerales, de los plásticos, de etcétera, 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 etcétera. A este, antes de pasar al chat al que nos va a enviar ahorita amablemente César, a este respecto, la recomendación del video de YouTube del día de hoy, uh-huh, no es el de cómete un pan, no, ni el de sí. Hay un montón, ¿no? Que sí podría decir ahorita porque también me meto. Come frutas y verduras. Come frutas y verduras. Se llama Story of Stuff. Repito, la historia de las cosas. La historia de las cosas. El original es gringo, ¿no? Se llama Hilary Swantz, no me acuerdo, sí, la chava. The Story of Stuff, la historia de las cosas. Les recomiendo particularmente la traducción en argentino, una traducción argentina que se hace de este pequeñito documental que dura, les quita alrededor de 15 minutos de su vida. Y se dan cuenta de un montón de cosas que se necesitan para que lo que nosotros tenemos llegue ahí, a nuestras manos, a nuestro cuerpo, que llegue a nuestro cuarto, que llegue a enfrente de nosotros como una pantallita. Se llama La Historia de las Cosas. Chéquenlo. Y entonces, ¿qué te parece? Sí, vamos a que se terrorifiquen con nosotros. Sí, pasamos la gente que a la terrorificación. Por favor. A nuestro invitado y mencionando la importancia que tiene lo que es esta información que nos está presentando el día de hoy, y nos pregunta que si dependiendo de la mezclilla es la cantidad de agua que se gasta. Claro, sí, la curiosamente la mezclilla que es más gruesa es, digamos, como más rudimentaria y requiere menos agua, pero no es un gasto significativamente menor. Ha de ser de algunos cuantos litros, ni siquiera debe llegar a metros cúbicos. Recordemos que un metro cúbico de agua equivale a 1,000 litros. Uh-huh. Entonces no debe llegar ni siquiera a un metro cúbico. La mezclilla que es más rugosa, por ejemplo, la de César, ahorita yo estaría gastando más agua por lo que me siento más mal, ¿verdad? la mezclilla es un poco más, sí, rudimentaria. Exacto, miren. Esta es más delgadita, ¿no? Ajá. Ahí va la comparación. Esta es más gruesa. Yo gasté menos agua en este pantalón. Él gastó menos agua en ese pantalón, pero por pocos litros ya ni me preocupo. Y la que es más delgada necesita un procesamiento mayor para que las fibras sean más delgaditas, justamente lo que requiere pues más agua. Pero sí, hay una diferencia no significativa, pero sí hay. Muy bien. ¿Nada? Bueno, vamos a seguir con... Vamos a seguir con las historias de terror. Ok. Porque, o más bien, alternativas para que no tengamos miedo. Exacto. Justamente, ¿no? muchas veces pasa que cuando vemos algún documental sobre el medio ambiente, lo terminamos ya así... Angustiados, de verdad. Sin querer usar nada, sin querer comer nada, sin querer comprar nada. Sin querer comer carne. Exacto, a mí me pegó. La última vez hablamos acerca de unos temas muy interesantes, de los cuales me acuerdo que uno fue el consumo responsable. Sí. El consumo responsable justamente va enfocado a esta situación de que veamos cuál es el proceder de aquello que estamos consumiendo. No, exacto, nada más en consumo no me refiero nada más a lo que nos estamos comiendo, ajá, sino a lo que estamos comprando, a lo que vamos a usar, si en verdad lo necesitamos.
si en verdad requerimos tener ese electrónico, si en verdad requerimos tener esa, esa, la cosa que está de moda, esa moda, el ¿no? gadget, la ropa, los anillos, exacto, los aretes, los colguijes, todas esas cosas que llevamos encima y que realmente necesitamos. A veces es complicado, pero toma 10 segundos de reflexión. Vino de China, ok, requirió combustible, requirió horas hombre, a lo mejor requirió refrigerantes, a lo mejor requirió un montón de cosas. Por eso justamente el consumo responsable implica una situación de consumir aquello que se da en nuestra región y que da el mercado local. No me refiero al tianguisito de la esquina. No, no, claro. Sí, también, sino a no lo exclusivamente. Que, exacto, a lo que ofrece lo que está cerca de nosotros y que no requirió tanto movimiento de tanta gente y de tantos recursos para que nosotros lo podamos tener. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a consumir nopales de milpalta. Exacto. Nopales de milpalta. Exacto. Nopales no, de milpalta. No de aquellos que ya están patentados por los chinos, porque exacto, déjenme decir que ya la mayoría de nopales ya son chinos. Chino. Pero podemos comprar textiles de Tlaxcala. Exacto. No, no textiles que vengan de Inglaterra. Ándale. ¿No? O de la India, ¿no? Que ya requirió un montón, que la verdad son cosas muy bonitas, ¿no? Pero vienen de muy lejos, pero gastaron se hacen mucho. También aquí, se hacen también en México, ¿no? Exacto. Entonces, vamos consumiendo lo que se da aquí. Fíjate, te voy a contar una anécdota así rapidísima. Hace poco yo tuve la oportunidad de trabajar con personas judías. Uh-huh. Sin meterme en cuestiones de religión ni nada por el estilo. Los judíos consumen todo lo que es kosher. Kosher uh-huh. quiere decir que en algún momento de su de la manufactura, de la publicidad, de lo que sea, para que ese producto haya llegado al consumidor, participó en forma sustancial algún judío. Uh-huh. Así, los judíos que consumen puras cosas kosher están apoyando a su comunidad, uh-huh. están apoyando a su nación, que es la uh-huh. nación israelí, la nación judía. Y eso está bien padre, la verdad, mucho se ha criticado, pero estaría genial, imagínate que a los mexicanos se nos ocurriera consumir cosas que solo fueran hechas en México. Tendríamos que ponerle ahí un nombre parecido como... Mexican o algo por el Mexican estilo. Mexican Think. Sí, ¿no? Oye, Sergio, pues ya que nos estás presentando todas estas alternativas de consumo responsable, la huella hídrica, algo que también mencionaste, la huella de carbón, ¿nos vas a hablar de todo esto en el ciclo escolar? Sí, seguro. ¿Cómo viene entonces kosher que no es sin dolor? Esa es la nota que nos están diciendo, kosher que no es sin dolor. Sin dolor. Ah, es una pregunta, bueno, ojalá nos los puedan, kosher si no es sin dolor. Ah, de que hay dolor en los animales. Tendría, en kosher que no es sin dolor, tendría mis dudas, porque, por ejemplo, hay algunos artículos que no son de comida que son kosher. Por ejemplo, las pinturas Comex. Son kosher. Hay cosas que nosotros consumimos que son kosher. Bueno, Bimbo es una marca kosher, pero eso sí, no lo echamos. Uh-huh. Comex es una marca kosher. Bueno, tendríamos que verificar y tener certeza de lo que estamos diciendo. Ahora sí que lo certificamos en la posteridad, si de ser necesario. Déjame acabar de preguntar esto. Estábamos sí. entonces pensando ya lo que viene en el ciclo escolar. ¿Qué es lo que vamos a presentar? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Y claro. qué alternativas nos vas a dar para que no tengamos tanto miedo tanto a la miedo, hora de ver claro. un documental? Se está acabando el planeta y yo lo estoy comiendo. Sí. Justamente es... A veces pensamos que la cuestión del cuidado del medio ambiente, que la sustentabilidad, el deterioro ambiental está muy lejos de ser, pues... No, de nosotros no participar en él. Ok, pues. queda ajeno de nosotros, no exacto, tenemos forma que es de participar. Que es lejano. Como pasa en la atmósfera, está muy lejos. Exacto. Como pasa en las costas, yo no lo veo. Como está en el polo sur, el hoyo, pues, ajá. ahí yo creo que ni o drogas tengo. Se derramó sustancias químicas en un río que está en Sonora, yo vivo en el Distrito Federal, no me involucra de ninguna manera. Exacto. ¿No? En relación a eso, pasa... A nosotros, con nosotros, con la gente que vive en las ciudades, con la gente que vive incluso en las comunidades, una cuestión que se llama efecto mariposa. Uh-huh. Lo que pasa en algunos lugares muy lejanos pareciera que no nos afecta, pero la realidad es que sí, de alguna u otra forma, las afectaciones van a llegar a nosotros. Me van a decir, ¿cómo me va a afectar a mí el hecho de que hace 15 días sacaran toneladas y toneladas y toneladas de peces muertos?
de un río en el norte de México. Ah, pues resulta que a lo mejor de ese río se consumía el pescado para esa comunidad, y a lo mejor de esa comunidad también se exportaba alguna otra, y de esa otra comunidad salía un cuate que trabajaba en una empresa que sirve a algo para la Ciudad de México, y como ya no comió, pues a lo mejor el cuate ya no fue a trabajar, y a lo mejor ya no hizo lo que los tenía que hacer para la empresa. Los servicios ya no se cumplieron en Distrito Federal. Ya no se cumplieron. Entonces, eso pareciera muy lejano, pero aquí en la Ciudad de México tenemos un montón de cosas que nos están afectando de manera directa. Uh-huh. La contaminación ambiental, la contaminación visual, la contaminación por ruido. ¿Cuántos de nosotros no viajamos en el metro y se sube un cuate así con su maletota bocina, que parece de los caballeros del zodiaco, para que, bueno, ya brecha generacional, tú, de la tortuga ninja. De la tortuga ninja. Y con su ruidazo, es contaminación auditiva, ¿no? Por mucho que en verdad sea un comercio responde a las necesidades de la gente para salir adelante de una manera como se pueda, pues bueno, la verdad hay que hacerlo también considerando algunas otras cosas, como la contaminación por ruido, como el hecho de que pues a lo mejor un cuate viene dormido porque te tuvo que levantar bien temprano, bueno, qué sé yo, ¿no? Sí. Hay un montón de cosas así. Y justo lo que voy con esto es a que nosotros mismos, dentro de nuestro núcleo, de nuestra familia, que es el núcleo principal de la sociedad, dentro de nuestro grupo de amigos, de nuestro grupo de compañeros de trabajo, dentro de el gremio magisterial, sin referirme a sindicatos ni nada, sino a los compañeros de trabajo. Solamente. Con los maestros, con los alumnos, con el personal administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos empezar a hacer algo, incluso por nosotros mismos, a tener esa cuestión del consumo responsable, a empezar a pensar en el medio ambiente, en todas las cosas que nosotros hacemos. ¿Por qué digo, ay, pues tiro un pedacito de chicle? Ay, es un chicle el que estoy tirando. Ah, sí, pero ¿qué tal que los más de 6,000,000,000 de personas que ya estamos ahora viviendo sobre la Tierra están tirando un pedacito de chicle? Ya son más de 6,000,000,000 de chiclitos que están en el suelo, que están yéndose al ambiente, que están yéndose a algún río, algún cuerpo de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos tomar la sustentabilidad, podemos tomar el cuidado del ambiente en nuestras manos, desde nuestras trincheras, como se dice por ahí de manera coloquial. Si hago deporte, pues bueno, seguramente lo voy a hacer en un lugar donde me guste porque está limpio, ¿no? Ah, pues ¿qué voy a hacer? A lo mejor me salgo con unos cuates con unas bolsitas. Sí, claro. Con unas piquetas a levantar basura porque vamos voy a corriendo ahí, y levantando ya basura. Ándale, exacto. Lo que se hace una vez al año, ¿no? Con la brigada de Limpiemos México, lo podemos hacer una vez a la semana en nuestro lugar de vivienda, ¿no? Ya no tenemos que irnos a un río, ya ni no tenemos que esperar la convocatoria de alguien extraordinario. Exacto. Para que, bueno, nos convocaron a todos, pues vamos todos, bueno, toma la iniciativa y hazlo tú. Exacto. Nada te cuesta de repente si vas por ahí, esto como que está fuera de lugar. Y le acabas de dar al clavo con un término que utilizaste, que es iniciativa. Iniciativa. La iniciativa es una cosa importantísima para empezar a hacer algo, y hay mucha gente que ya lo está haciendo, como los chavos que se fueron a la Antártida, como los chavos que están haciendo los huertos verticales, como los chavos que están haciendo en camas de... Sí, camas productivas. Camas productivas. Allá en los Pedregales, allá por el Estadio Azteca. Exacto. Entonces, justamente, pues bueno, todo esto viene como respuesta a una problemática que se ha dado cada vez mucho más cerca de nosotros, ¿no? Y como la problemática se está acercando a nosotros, también tenemos que saber y tenemos que tener conciencia de que la respuesta y las soluciones también está muy cerca de nosotros y de nosotros mismos como individuos, como sociedad, como familia. Déjame parar tu carro tantito. Sí, gracias. Porque las personas quieren platicar contigo. Hay ahí chat, comentarios y cosas que quieren decir. Échenmelos. Sí, mire, Lore nos da antes de despedirnos, Lore nos da una información de un documental que es muy importante y que igualmente para los alumnos, del cual habla de lo que es la huella ambiental del hombre, del cual es este programa es de National Geographic,
y de cuál lo pueden encontrar por internet, para que igualmente lo puedan ver los chicos y se puedan interesar más sobre este tema, ¿no? Perfecto. No, pues muchas gracias por la aportación. Justo ese es el otro tema que, bueno, ya va más o menos más rapidito, que es la huella ecológica. Hay ciertamente varios documentales, hay libros incluso que se han hecho sobre la huella ecológica, hay pues material bibliográfico, audiovisual y demás que hablan sobre el tema. ¿Qué es, pa' pronto, la huella ecológica? Básicamente hablando, la huella de carbono, pues bueno, está inscrita, ¿no?, en lo que es la huella ecológica. La huella ecológica es las afectaciones que como individuos tenemos hacia el medio ambiente. Lo voy a dejar ahí, ahora sí que a su imaginación, qué tanto como individuo, según el uso de energía que hago, según el agua que consumo, según los medios de transporte que utilizo, según los residuos que genero como individuo, qué tanto le estoy dando en la torre al ambiente, a mi ecosistema y al planeta en general, que es un planeta donde vivimos y que, por cierto, no hay otro. Ya hay ondas de que se van a Marte, pero yo la verdad no tengo como para pagar para irme a Marte, mejor prefiero quedarme a cuidar el planeta, ¿no? Y fíjense, les voy a recomendar dos páginas de internet. Gracias por lo del documental. Hay un documental que yo les recomiendo mucho, también para aquellos niños, iba a decir también aquellas chicas a quienes les gusta Leonardo DiCaprio, pero pues ahora yo creo que ya no, ¿verdad? Ya está medio... Todo. Aquellos niños a quienes a sus mamás les gusta Leonardo DiCaprio, este cuate también se las da de ecologista y todo ese rollo. Así se es. Llama... se llama La Última Hora. La Última Hora es un documental donde interviene en varias partes este cuate, Leonardo. Y está muy, muy, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. La Última Hora, chéquenle también. Y si alguien tiene curiosidad de qué cosa es la huella ecológica, cómo calcularla y cuál es su huella ecológica, fíjense, les voy a recomendar dos páginas de internet. La primera, que es www.tuhuellaecologica.org. En esa, repito, www.tuhuellaecologica.org, en esa es un, a través de encuestas, va calculando el sistema, la base de datos va calculando qué tanto tu vida cotidiana afecta al medio ambiente, precisamente por el tipo de energía que usas, los residuos que generas, el tipo de transporte que utilizas, el agua que utilizas en diferentes momentos de tu vida cotidiana. Esa es, repito, en www.tuhuellaecologica.org. Y la otra, que es un solo cuestionario, es otra página, que es un solo cuestionario, la verdad sí está un poquito larguito, pero vale mucho la pena. Hay datos muy específicos, incluso sobre el gastos económicos per cápita en tu familia, tú cuánto gastas más o menos al día, la semana, etcétera, etcétera. Y esa página se llama www.miliarium.com, formularios, en el apartado de formularios. Repito, es www.miliarium.com, en la parte de formularios, en la pestaña de formularios, ahí viene el cálculo de la huella ecológica. Pues muchas gracias, ya nos has dado varios recursos para que nos pongamos a calcular nuestra aportación, infortunada aportación, para que esto se esté deteriorando, pero también nos das alternativas para que esto tampoco siga ocurriendo. Claro. Solamente para ya ir cerrando, ¿qué es lo que nos espera en este ciclo de pláticas con Sergio Mariscal en el Giro Sustentable? Muy buena pregunta. Bueno, para abarcar o para abordar más bien la cuestión de la sustentabilidad, del cuidado del ambiente, también, ¿por qué no?, alternativas para evitar el deterioro, ¿no?, personal y de manera colectiva, desde diferentes ámbitos de la vida cotidiana, pues bueno, vamos a tener algunos invitados. Voy a invitar a una compañera que es psicóloga ambiental. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso de la psicología ambiental? Pues bueno, la verdad es que yo tampoco le sé mucho, pero... Ella nos va a platicar. Va a ser un tema bastante interesante.
Muy probablemente esté, si no ahora, que estamos septiembre, en octubre, uh-huh. muy seguramente en noviembre. Tenemos unos compañeros que hacen arte, piezas de arte con cosas recicladas. Wow. Van a haber unos compañeros también que hacen huertos urbanos, uh-huh. proyectos de huertos urbanos ya a gran escala. Y para diciembre, antes de que nos vayamos de vacaciones, espero traer al grupo Abadá Capoeira. Si han escuchado la cuestión de la capoeira y todo, nos Ajá. vamos a aventar aquí una rodita y todo. Pero la virtud de este grupo de Abadá Capoeira es que también abarcan muchos aspectos ambientales. Además del arte marcial, que es Ajá. la capoeira, que como arte marcial pues es música, es danza, uh-huh. etcétera. Es una filosofía muy padre, ¿no? Y abarca partes ambientales y de sustentabilidad. Entonces nos van a platicar cómo se puede juntar un arte marcial. Sí, qué cosa tan... Así como una danza así, muy locochona, muy padre. Muy africana, muy dale vuelto, los giros. Exacto, que viene, ¿no? Desde los esclavos africanos que llegaron a Brasil. Ajá. Eso nos van a contar ya los graduados. ¿Cómo se puede juntar con una cuestión sustentable, ¿no? De la preservación del medio ambiente. Ah, pues entonces no dejen de ver el giro sustentable. Por acá nos vamos a seguir viendo. Yo amenazo con regresar. Agradezco nuevamente la invitación, el espacio. Y, Cesarín. Muchas gracias. Lo que Sergio. Tú digas, maestro. El ingeniero Sergio nos ha dicho de qué va este programa y esperamos seguirlo teniendo con nosotros. Muchas gracias por su presencia. Yo soy César, el Sensei Medrano. Estuvo con nosotros el ingeniero Sergio Mariscal. Muchas gracias, primo. Bueno, nos vemos, hasta la próxima. Chao. Adiós. Gracias, precioso. Gracias, primo.